por algo sin verlo ni saber qué es, un centenar de personas lo hicieron en la Casa de Todos de la Municipalidad de Pudahuel, donde llegaron al remate anual realizado por una famosa aerolínea chilena, donde los objetos eran maletas, mochilas y cajas con sorpresas en su interior. 150 mil más, 160 mil. Este es quinto año del remate de las maletas del aeropuerto y el proceso básicamente es todas las maletas extraviadas en LAN Chile, caen en bodega municipal, bodegas de LAN Chile, después de un periodo de aproximadamente 3 meses entran a bodegas municipales y en aproximadamente un año se junta una cantidad significativa para poder hacer el remate. Muchos curiosos llegaron para probar suerte, mientras otros, en su mayoría comerciantes, ahorraron un poco de dinero para el esperado remate. Venimos realmente las primeras que salimos remate y con mi señora rematamos unas cajas, 5 cajas a 130 mil más los impuestos. ¿Y todavía no la ves? Todavía no la ves, no sabemos lo que hay. 5 maletas. ¿Dos, 10? ¿Qué esperan encontrarse o qué le gustaría encontrar en esta maleta? Encontrar ropa buena. No aspiro a encontrar joyas ni dinero, ¿por qué no? Cajas. Es que yo digo, a lo mejor hay que pagar el noviciado, a lo mejor no encuentro nada en las cajas, a lo mejor pura ropa que ni siquiera me va a servir. Pero si hay que pagar el noviciado, no importa. No, si viene dinero, mejor, pues. Sí, o algún electrodoméstico, un notebook, una cámara buena, un celular bonito, no sé, cualquier cosa así. Algunos nerviosos, otros medios enojados y varios expectantes apostaban al compás del martillero público, que en segundo subía la apuesta en 20, 30 a 100 mil pesos. 40 mil, 50, 60, 100, 70, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150. No tengo más. 60, 170, 180. Ya, pero para. 200. Ya. No hay más. 210, 220. Ya la perdimos. 240. La perdí. 50. Están 60, demasiado subidos, muy elevados los precios. 90. Esta mujer es Dayana, comerciante de corazón que, acompañada por su suegra, gritaba en cada apuesta, pero no le resultaba ninguna, ya que no quería pagar tan caro. Sin embargo, el remate alcanzaba para todos y finalmente lo logró. 125. 135. 135. Por favor. 140. 142. 141. 141. Ya, a ver. Bolso. Ya. No sé lo que es. Ya. Ya. Otro que se encontraba igual, pero apostaba cual millonario, era el famoso jurado y cantante Tito Beltrán, quien incluso en un gesto de generosidad regaló una silla de ruedas a uno de los asistentes que sufre de invalidez. Así que yo le prometí una silla, se la regalé, quedó contento, yo también. Y hay otra señora que me pidió un burrito, y justamente hay burritos y muletas, y eso se lo dejo yo a la municipalidad para que ellos lo repartan a la gente que lo necesita. El afortunado que había ido al remate exclusivamente a buscar una silla de ruedas, la aceptó y se retiró del lugar. Está bonito el gesto que hizo conmigo, pero yo venía al remate para tratar de comprar la silla. Pero como hubo eso que pasó ahí en el remate, me regaló una silla. No, que gracias por la silla, nada más. Las horas pasaban y a pesar del frío, el ambiente estaba bastante encendido. Sin embargo, las largas filas para recoger las nuevas pertenencias de cada uno apaciguaron los ánimos. A ver, llegamos, ¿cómo que hora llegamos hoy día? Como a las 11. Y son 1:30. Y todavía no abren para entregar. ¿Qué remataron? Nosotros, juguetes para la niña. Llegó la hora de saber qué ganó cada uno y la ansiedad de los asistentes se hacía notar en cada segundo en el ambiente. Personas entraban y salían del lugar con maletas, cajas y bolsos cargados de ilusiones o, en caso contrario, desilusiones. La señora Dayana abrió inmediatamente sus nuevas pertenencias encontrándose con diversos objetos. ¡Oh! Bermuda. Él iba a la playa. No, este está nuevo.
Inmediatamente comenzó a buscar qué podía vender: zapatos, sostenes, boxer, un extraño pescado tecnológico e incluso paquetes de fideos. Salieron de los mochileros bolsos. ¿Quedaron conformes con lo poco que pudieron ver? Sí, sí. Sí, de todas maneras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le gustó? La experiencia, más que nada, pues el ver, la emoción de ver qué es lo que va a encontrar. Eso es lo que más llama la atención, más que las cosas que venían, porque en realidad no es tanto el valor comercial. Por otra parte, la señora Mónica, quien esperaba junto a su nieta lo que serían las cajas de juguete para la niña, quedó bastante conforme. Ya de la pequeña niña, que estaba aburrida de esperar por sus nuevos juguetes, terminó feliz. Voy a ordenar unos juguetes porque no voy a jugar con unos. Mi nieta está feliz, súper contenta. ¿Cree que la inversión vale la pena? Yo creo que sí. Su padre y su abuela olvidaron ya lo que habían pagado, pues la felicidad de Yade demostraba que el remate y la espera habían valido la pena. ¿Cuánto pagaron por esto? 53, 50 mil y tanto. Más o menos al ojo, ¿qué es lo que viene? Es un juego de cocina de niña, más un árbol de Pascua, tiene otro juego en caja como Fisher Price y estos peluches. ¿Están conformes? Sí, es por ella nomás. Bien por ellos, pues la suerte estuvo de su lado. La misma que corrieron los centenares de asistentes y que otros, sin embargo, no tanto. Ahí dice clarito, casaca North Face, viene vacía. Viene de Perú, se la llevó el Bora, yo creo. ¿Quién es la caja, no sabes? No, una señora la dejó botada ahí, pero mire, dice clarito ahí, casaca North Face. Ahí dice clarito, y venía vacía. Así es, esto es como la pesca milagrosa, o mejor dicho, a la suerte de la olla. Este remate, que se realiza anualmente, vuelve el próximo año, así que si quiere probar suerte, comienza a juntar los pesitos.